Entonces, présteme mucha atención. Usted dice encuentra el valor desconocido, o sea que en todas tienen que hallar las X o las letras que ustedes no tienen. ¿Listo? Como en el último ejemplo. En este ejercicio ustedes tienen que hallar la X, ¿cierto? Tienen que hallar la X de acá, ¿cierto? Tienen que hallar esta X de acá, ¿cierto? Me van a decir, por favor, esa X, ¿qué sería? ¿La hipotenusa o un cateto? Niños, no, a ver, muchachos, llevamos en el concepto de la hipotenusa dos clases. Acuérdense que la hipotenusa es el lado más largo o el lado que está opuesto al ángulo de qué. ¿De qué? ¿De qué? De 90 grados, niños, de 90 grados. ¿Qué fórmula utilizarían para hallar ese? ¿Quién me la dice? ¿X igual a qué? ¿X igual a qué? Estoy esperando. ¿X igual a qué? ¿Qué fórmula utilizarían con el teorema de Pitágoras si estoy hallando qué? A ver, muchachos, repito, por favor, todos conectados a la clase. Acuérdense que teníamos tres conceptos, hipotenusa y cateto. Por favor, me dicen cuál es el valor de la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? 6 centímetros. 6 centímetros, gracias mi amor, 6 centímetros. Me dicen por favor, ¿cuál es el valor de un cateto? El 4 otro centímetros. 4 centímetros, gracias Sara, mi amor. ¿Qué nos piden hallar? El otro cateto, que es el valor que yo no conozco, ¿cierto? Muy bien, eso es lo que no me van a pedir hallar ahí. Por favor, me dicen cuál es la fórmula para hallar ese cateto, que es el valor que yo no conozco. Por favor. ¿Cuál sería la fórmula? Sí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Si voy a hallar un cateto. ¿Cuál sería? Sería B. No, sin letras, de una vez con números de una vez. No, con números de una vez. 6, ¿raíz de qué? Raíz de 6 a la 2. 6 a la 2. Menos 4 a la 2. Menos 4 a la 2, y ya lo resuelven. Si tienen que simplificar, simplifican. Nada de decimales. X igual raíz 36 menos qué? 36 menos 16. ¿Y cuánto daría eso? ¿Raíz de qué? 20. Raíz de 20. ¿Y raíz de 20 se puede simplificar? Sí. Entonces lo simplifican. Y ya. Me entregan la respuesta simplificada. Entonces, lo esperan para que ustedes hagan el primero y la profe hace el B. ¿Listo? Usa. ¿La X qué es? A ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, voy a hallar el valor de X. Y para hallar el valor de X, ¿qué hice? Extraer el triángulo rectángulo que involucra a X. En este caso, el triángulo rectángulo que involucra a X es este que está acá. Lo voy a encerrar acá con otro color. El triángulo rectángulo que involucra a X es este que está acá. ¿Ustedes ven acá o no? Es este que está acá. Entonces, ¿qué hice? Lo extraí de ahí. Lo saqué de ahí. ¿En dónde? Lo volví a dibujar, ¿cierto? Coloqué la X acá arriba. Coloqué el 6 y coloqué el 6. Les pregunté, ¿la X en ese triángulo rectángulo qué es? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, ¿cómo sería? ¿X igual a qué? A la raíz. ¿Con la hipotenusa qué se hacen con los catetos? ¿Se suman, se restan o qué se hace? Cuando se halla la hipotenusa. Se suman. Entonces, muy bien. Entonces, aquí quedaría 6 a la 2. Muy bien. 6 a la 2. Más 6 a la 2. Excelente. Más 6 a la 2. Por favor, me dicen cuánto me da 6 a la 2. 36. 36. Muy bien. Quedaría 36.
más 36, ¿cierto? ¿Y cuánto me daría 36? 72. 72. Muy bien, 72. Excelente. Sería 72. Entonces quedaría raíz de 72. Hace la profesora una pregunta. ¿Se puede simplificar? Vamos a revisar. Vamos a revisar. Entonces aquí sería 72. ¿A 72 le puedo sacar mitad? Sí. ¿Cuánto me daría? ¿Mitad de 72? 36. 36. 36. La mitad de 72 es 36. Muy bien. Aprove. ¿Qué han hecho? Es que... mira el tablero, porfa, Sebastián, porque estoy grabando. Se fue. ¿Qué han hecho? Muchachos, ustedes ya saben cuál es la temática de eso. Cuando termine de explicar, me preguntan lo que no entiendan, por favor. Porfa. ¿La mitad de 72 qué es? 36. Muy bien. ¿La mitad de 36? 18. Muy bien. ¿La mitad de 18? 9. ¿Ahí qué puedo sacar? Tercera. La tercera de 3. 3. ¿Y la tercera de 3 cuál sería? 1. Muy bien. Entonces, aquí cómo los voy a colocar. Esto ya lo vimos, no tengo que explicar porque eso lo vimos el periodo pasado, ¿o no? En matemáticas. No. Acá entonces, lo agrupo ya dos. Y aquí dividí a 2, ¿cierto? O sea que, ¿cómo me quedaría esto? 2 a la 2 y 3 a la 2. 2 a la 2 y 3 a la 2, ¿cierto? 2 a la 2. Y aquí quedaría 3 a la 2, ¿cierto? 3 a la 2. O sea que esto, ¿cómo me quedaría? ¿Esto cómo me quedaría? Esto me quedaría de la siguiente manera. X igual, ¿cierto? A la raíz cuadrada de ¿qué? De 2 a la 2. De 2 y 3 a la 2. Espérate que me comí. No te, por 2. Por 2, ¿cierto? Por 3 a la 2. Listo. ¿Qué salga? ¿Qué sale fuera de la raíz? ¿Qué sale fuera de la raíz? El 2. El 2, sí. ¿Y qué más? La multiplicación de 2 por 3, ¿no? Ajá. Y dentro de la raíz, ¿qué queda? El 2. El 2. O sea, que ¿esto cómo me quedaría? ¿X igual a qué? A 6 raíz cuadrada de 2. 6 raíz cuadrada de 2. Excelente. Así quedaría. Listo. Ya hay X. Muy bien. ¿Cómo hago Y? Hago exactamente lo mismo. En este caso, extraigo este triángulo rectángulo, ¿cierto? El que está acá, ¿cuál es triángulo? Préstame la atención a Sebastián y Daniel, que fue exacta, voy a hacer exactamente lo que hice en el primero. Extraigo este triángulo rectángulo, lo voy a colocar por acá, ¿cierto? Ese es el que voy a extraer para poder hallarlo. Lo extraigo acá. Acá, ¿cierto? Espérense, que me quedó torcido. Y acá. ¿Listo? Acá. ¿Listo? Entonces me dicen, por favor, ¿qué valores tenemos? Aquí sería ¿qué? 4. Y. Y. Abajo sería ¿qué? 4 centímetros. 4. Abajo sería 4. Muy bien. Abajo sería 4. Pero ustedes me dirán, profesora, ¿pero cómo hallo Y? ¿Cómo hallo Y si falta un valor? Pero podemos colocarle lógica a eso. ¿Cuál sería lógicamente el valor de este lado? Si sabemos que este lado y este lado miden lo mismo. ¿Este lado cuánto mide? 4. ¡Wow! 6. Pónganle sentido común, muchachos. Si la casa mide 6 centímetros y es la misma distancia de acá a acá, pues lógicamente ahí mide ¿cuánto? ¿6 centímetros o no? 6 centímetros. Sentido común, muchachos. 6 centímetros. Y ese ya lo hicimos en el anterior. Básicamente les voy a ayudar. Básicamente, ese ejercicio es muy parecido al que hicimos ahorita. Listo. ¿Y qué es? ¿Me puede decir, por favor? ¿Y qué es? Hipotenusa. Muy bien. Hipotenusa. ¿Suma o resto? Suma. Suma. O sea que Y es igual a la raíz cuadrada de 6 a la 2. Siempre se coge el más grande de primeras. Más 4 a la 2. Más 4 a la 2. ¿Ese lo hicimos ahorita o no? Ese lo hicimos. Ese es como el primer punto. Es como el primer punto. Vamos a hacer el primer punto, básicamente ahí. ¿Por qué razón? Porque eso daría 36 más 16. ¿Qué nos daría? ¿Cuánto me daría?
Ah, no, pero... 52. Pero es que ahí ya es suma, sí, sí, sí. Aquí, aquí es diferente, sí, tienes toda la razón. ¿Cuánto me daría? 52. Raíz de 52, listo. Sí, la diferencia es que aquí es sumando. Simplifico, por favor, ¿cuánto me da la simplificación? Entonces voy a simplificar. 26. 26. Entonces voy a sacar mitad. Voy a sacar mitad. Saco mitad de 52. ¿Cuál sería la mitad de 52? 26. 26. Muy bien. ¿Mitad de 26? 13. 13. Sí. Listo. ¿Esto cómo me quedaría? Me quedaría 2 a la 2. Aquí saqué, perdón, me faltó sacar 13ava, ¿no? Sí. 13ava. Aquí sería. Claro. Listo, muy bien. Entonces aquí sería 2 a la 2, ¿cierto? 2 a la 2. 2 a la 2. Y aquí 13, ¿cierto? Entonces aquí lo coloco dentro de la raíz. Y eso sería igual a y igual a dentro de la raíz. A 2 a la 2 por 13. ¿Qué se saca fuera de la raíz? ¿Me dicen, por favor? El 2. El 2 quedaría 2 raíz de 13, ¿no? Ajá. Uh-huh. Eso es todo. Centímetros, ¿no? Listo, y eso es todo, niños. Ese sería el B. Esperen, los voy a colocar acá. Profe, ¿cuántos puntos son un primer punto 4, cierto? De A a D. Entonces les toca hacer el C y yo hago el D. Y quedó re grande. Espérense, lo pongo más pequeñito. Listo, ahora sí. Este sería el B. Por favor, lo copien.